Muy buenas a todos, bienvenidos a Angel Island y hoy aquí estamos en Sonic Forces Speed Battle, un juego para móviles que salió justamente antes de la llegada de Sonic Forces y pues yo lo estoy jugando en un emulador de Android y pues aquí estoy para hacer algunas cuantas carreras. Antes voy a abrir estos cofres que tengo aquí. Anda, Charming. Wow. Voy a ver el siguiente. Y pues aquí estoy para jugar algunas cuantas partidas con el personaje. Con algunos personajes. Pues no sé. Lo que voy a hacer aquí es que voy a hacer tal número de carreras con un personaje. Serán 5 carreras por personaje. Pues no está mal. 5 carreras por personaje no está mal. Vale. Anda, Sapo, no creo. Ah, mira, ya puedo usar a Charmy, perfecto, y ahorita lo mejoro. Y pues nada, gente, aquí vamos a estar un poquito de carreras con los personajes. Con un personaje, o sea, cada vez que... otra vez. Cada vez que me aparezca un personaje que tenga esto dos por, o sea, pues... le recompensas por 2 y es mi corredor estrella y voy a jugar 5 carreras con él en este gameplay y eso voy a hacer. Cada vez que me aparezca algún de estos personajes con este símbolo del 2 por, voy a jugar 5 carreras con él y esas 5 carreras serán las que serán este. Y esas 5 carreras serán las de este gameplay y pues vamos allá. Vamos a ir una vez. Y cuando termine una carrera voy a hacer un corte porque también aquí los anuncios no molestan, aunque sea un emulador, los anuncios nunca faltan. Ok, aquí está mi lista de oponentes, la lista de mis oponentes. Velao, Iwin y Hipster Viper 112, tipo. Pero yo qué motes tan raros tienen algunos, ¿eh? Pues nada, vamos allá. Y me quitaron el ítem. ¡No! ¡Ah! No reaccioné rápido. Ok, vamos a ver cuántas carreras ganamos en este gameplay. ¡Invencibilidad! ¡Vamos! Aprovechemos ahora que somos invencibles. Bueno, ya no. Me callo. Va con esos ventiladores. ¡Anda! De la que me he salvado, por Dios. Algo curioso de este Sonic, de este Classic Sonic, es que los objetos que tiene son muy raros. No sé. Los objetos que tiene son algunos raros. Como por ejemplo el motobug ese, qué raro que lo tenga. También es raro que tenga los ventiladores esos que... esos ventiladores que lanzan los de tipo, los personajes que sean tipo voladores. Ah, no, llegué segundo, no. Joder. Ah, no, llegué primero. Anda. ¿A qué hora has llegado primero? Ni cuenta me di. Pues qué guay todo, ¿eh? Joder, los anuncios. Ahora. Vale. Hay otro cofre de victoria, a ver qué tanto nos pide para desbloquearlo. 30 rings de reloj, ya lo desbloquearé fuera de cámaras. Venga, vamos, llegamos con las carreritas. Bueno, terminan. Perdón, ese soplido es que tengo las manos frías y me las estoy calentando. Ah, mira, 3 Amy's. Amy, no vayas a empezar a fangirlear, por favor. Es que esto es muy gracioso. 3 Amy's, tío. 3 Amy's. Pero ya, es que mira, si Sonic ve a 3 Amy's juntas, seguro que el men sufre de un desmayo. Es que me cuentas a mí. Pero ya, es que es muy gracioso, la verdad. Es muy gracioso lo que te puede tocar a veces, ¿eh? Ah, ¿cómo llegó eso a...? ¿Cómo llegó a darme eso? Por Dios. De antemano no me he tragado el hielo.
De antemano no me ha tragado ese hielo, eh. Voy a ponerme este escudo por si me dan con algún objeto, pero ya no hace falta porque ya se me quitó. Ya se me fue. Ok, voy primero, perfecto. Todo bien, todo correcto, y yo que me alegro, como diría Aaron Play o es Dallas. Ni me acuerdo, Ni me acuerdo quién diría esas palabras. Creo que Aaron Play solo es el que las dice, me parece a mí. Creo que Aaron Play es el que las dice. O si no es Dallas, llamadme loco, pero creo que es Aaron Play. No, ya terminé segundo, por Dios. ¡Ey! Yo encima congelado he llegado. Bueno, un corte, me salto este maldito anuncio. Vuelvo enseguida. Ok, ya he vuelto, ya me he salteado el anuncio. Ah, Knuckles. Perfección. Ok, tres carreras más para terminar. Entonces vamos. Por Dios. Con eso de que hace un frío de la hostia, aparte de que ya va a llegar el maldito verano, que espero que llegue ya, por favor. Vaya, o sea, mirad el nombre que tiene esta chica. O no sé, pero el que está usando Rus, mirad el mote que tiene, por Dios. Bueno, no importa, sigamos. Sigamos con el gameplay, por Dios. Ok, voy primero, cuando menos voy primero, es algo, casi, porque lancé el objeto, es que es un poco complicado, hostia, no acordaba de eso, que si te daban con el turbo del Rubí Fantasma, te alteraba la realidad, te cambiaba el nivel completamente al revés. ¿Cómo decía? Ah, que es un poco complicado mover el Mao, bueno, esto. ¡Hala! Es un poco complicado mover esto, ya que es un emulador de Android y no es un móvil como todos los que se usan, como todos los que usan las personas, porque sí, y luego porque en mi móvil ya no hay espacio para que yo juegue esta cosa, pues yo me jodo, pues ahora me jodo jugándolo aquí, por Dios. Pero tampoco no está tan mal, solo es dar clic y ya no es una cosa del otro mundo. ¡Hala! Tampoco no son cosas del otro mundo, ¿sabéis? Anda, mirad a Silver ahí, bien se retambalea él solo. Invencibilidad, me va a servir un pelín más deprisa. Aunque no sé de qué me va a servir porque ya Silver me ganó la delantera. Dejo esos ventiladores para que os jodan, ¿no es? No, pues vale, uno se desconectó, no sé quién, pero se desconectó. Vuelvo enseguida. Joder, no alcancé a hacer el maldito corte para cuando el anuncio llegó, pero en cuanto vaya a ver cuántos vídeos salieron de esto, voy a eliminarlo de los anuncios para al menos para que no afecte tanto. Ok, dos carreritas más, vamos allá. Dos carreritas más. Con Scrucanjo otra vez. Por eso es que es lo malo de este juego, que tiene muy pocas pistas en cuanto a. Depende del nivel que estés. Se repiten mucho. Oh. ¿Gringy? ¿Otra vez? Me cayó. Lo siento. Tenía que hacer el chiste, si no, no estaba a gusto. Invencibilidad, dame velocidad. No, no me la des porque Omega ya me arrebató la delantera también. Maldita sea. Omega, ya sabemos que eres mejor que Gamma, pero tampoco no presumas, por favor. Ok, me cayó. Lo siento. De la que me he librado, por Dios.
puta, no sé para qué lanzo el motobús y de todos modos no hay nadie enfrente de mí. Pues, uy, qué mareo, me cayó. Ok, vamos adelante entonces. Yo gané la partida. Esta partida es mía, por Dios. Sí, señor, así se hace. Así se gana una carrera, gente. Nomás que lleguen todos y hago corte y enseguida vuelvo. Ok, gente, ya volví. Ya volví del corte que acabo de. Que acabo de hacer. Creo que ya última carrera y lo dejamos por hoy. Sí, una última carrera y lo dejamos. Venga. Ya que estamos todavía, podemos. Ok. Esta es mi lista de oponentes, perfecto. Por eso. Quería eructar, pero de repente no salió el eructo a la... Sí, porque sí. Nomás a esperar que los oponentes Nomás a esperar a que los oponentes estén listos para jugar de una vez la última carrera que vamos a hacer hoy. Vale, ya decía yo que no. Ya decía yo que esto estaba tardando. Joder. En fin, vamos a lo que va más. ¡Hala! ¡Maldito Classic Sonic! ¡Copia barata! ¡Biker! Lo siento. Tenía que hacer el chiste si no, no estaba a gusto. Ya lo entendéis. Ya lo entendéis perfectamente bien. ¡Hondo! ¡Wow! ¡Por Dios! Bien, me mato ahí, pero bueno, no importa. Invencibilidad, dame velocidad, me cayó. Me encanta hacer eso. Ay, la invencibilidad no dura mucho. Y los ítems tampoco, ¿sabéis? La verdad, no he dicho esto, pero como dato curioso, este juego te puedes dañar con tus propios objetos. Eso es algo. Algo que no me gusta. Algo que no me gustó de este juego es que te puedas dañar con tus propios objetos. Eso sí que no. Eso sí que no es de buen gusto, la verdad. Que es un poco puñetero, ¿verdad? ¡Ay, volví a ganar! ¡Por Dios! ¡Volví a ganar! ¡Estoy on fire! Lo siento. Ok, que lleguen todos y hago el corte. Por Dios, se quedó bien atrás el Sonic moderno este. Pues lo vuelvo enseguida. Ok, ya he vuelto. A ver qué nos sale aquí. Perfecto, más para Omega. No. Pues nada, gente, aquí dejaremos este gameplay por de Sonic Forces Skip Battle por hoy. Pues ya saben, activen la campana para que YouTube les avise cada vez que mi primo o yo subamos nuevo video a esta comunidad. Y pues nos vemos en un próximo video. Chao.